Dios lo saca a la noche.
Y el proveedor del versículo dice: no tengas problema porque yo cuido de vos. No tengas problema porque yo cuido de vos. Y vuelvo a la sensación aquella de cuando uno le aplica una anestesia o cuando uno está muy cansado y se entrega el sueño. No tengas problema porque hay alguien que está cuidando de vos. Por ahí, ustedes saben que son los momentos de estrés, porque todos los hemos vivido, uno no se puede dormir. Y no es que estoy hablando.
quiere ver algo, quiere ver un milagro, y demás. En el Nuevo Testamento se nos dice, ¿qué son los milagros? ¿Son para hacernos una caricia? Puede ser. ¿Son para, qué sé yo, obviamente para curar una enfermedad o hacer una señal? El Nuevo Testamento dice, son señales de que Cristo es quien dice ser Dios. Son señales para decir, mira, lo que ocurre un milagro es una pregunta de fe. Y fe en Cristo, fe en Dios. Y se te cura un cáncer, bravo, aplaudo. Pero no es ese el motivo principal. El motivo es, ¿por qué se me cura? Porque Dios está ahí. ¿Y qué significa que Él me espera, que Él me cuida? ¿Y qué significa que tengo que hacer? ¿Y qué significa que me voy a vivir siempre con Él? Y eso es felicidad. Entonces, los milagros, las señales, bueno, perdón, los milagros son señales. Señales que señalan a Dios, a Jesucristo. Entonces uno dice, por ahí tuvo un milagro en su vida cuando empezó el camino con Jesús. Y después pasan los años y dicen, che, no tengo otro milagro. ¿Y por qué te gustaría ni el otro? Pero bueno, ya tuviste la señal. Y Dios te puede regalar más milagros, si quiere, o si quieres algo más atrás. Pero ya tuviste la señal y creíste y te dio la fe. Y sos salvo, sos salvo. Ya está. Podemos ir mañana. Y está todo bien. En un momento San Pablo dice, como medio quejado, ¿sí? Yo no sé si te acuerdas de un momento que Jesús dice, ¿hasta cuándo traeré lo que tendré que estar con ustedes? Como quejándose, no, vamos a ver, etcétera, etcétera. Y San Pablo en un momento dice, si no fuera con ustedes, yo ya estaría con Jesús. Como que no entiende bien por qué Jesús no lo llamó todavía a estar en su presencia, pero que él preferiría estar en la presencia de Jesús. Y que si Jesús lo deja todavía en este plano de cosas, y evangelizando, y haciendo sermones, y lo que sea, es porque otros necesitan. Pero si fuera por él, ya quisiera estar con Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ya había pasado todo. Ya había pedido la señal, ya se había convertido, ¿sí? Había dejado de ser aquel fariseo, ya decía todo aquello para tener la basura, yo me quedo ahora por el amor de Cristo, ya estaba. Ojalá pudiese ahora para ir a la presencia de Cristo. ¿Y por qué estoy acá todavía? Porque se ve que Jesús todavía me deja para que lo predique a ustedes, se ve que ustedes necesitan de esto, oh, ¿no? Pero una vez que se te dio el milagro, una vez que lo dijiste, a Jesús, ya está todo. Está la salvación, está la unión con Dios y ya está. Y después a disfrutar. Lo que pasa es que, claro, hay un momento traumático en la vida, ¿no? Viene la gente, viene las enfermedades, viene ese punto que se le decimos muerte, ¿no? Que nos causa un misterio y que a veces nos causa vértigo, ¿sí? Miedo. Pero por eso todo el tiempo, por eso tenemos una virtud. Todo el tiempo recordando la Biblia, todo el tiempo para no perder el rumbo, porque peregrinamos, ¿sí? Hola Raquel, ¿qué tal? Entonces, no olvidar nunca esto, no olvidar nunca, tenemos tiempo libre, podemos cerrar los ojos y sabemos que hay un Padre que nos está cuidando, y tenemos que esperar en eso, y tenemos que vivir esa espera, no como algo que va a venir, sino como que ya está, ¿sí? Ya tengo vida eterna, ya tengo el amor de Jesús, ya tengo papá que me cuida. Y siempre hay un salmo que dice que soy la niña de los ojos. Siempre soy esa niña de los ojos. Así como los hijos siempre van a ser los niños pequeños, ¿sí? Aunque los cuiden ahora, siempre va a ser la niña de los ojos. Y nosotros siempre somos la niña de los ojos del Padre Celestial. Siempre. Entonces podemos estar tranquilos. Tengamos fe en eso y caminemos en esa fe. ¿Sí? Y